No sé si se acuerdan. Nos respondieron que no. No una y otra vez. No porque ese no era nuestro lugar, no porque ese no era nuestro derecho, no porque siempre había sido de esa manera, no porque lo indicaba la razón, la lógica, la ley natural, no porque no nos hacía falta, no porque era una extravagancia. No porque no. Y mejor que no habláramos más porque ya les estábamos incomodando. Que al principio les había hecho gracia, pero ya era hora de ponerse serios y dedicarse a lo importante. Nos dijeron que estábamos tensando demasiado la cuerda, que teníamos una buena vida y en el fondo teníamos que estar agradecidas, que lo pensáramos un poco. Y esa era la cuestión, que lo habíamos empezado a pensar y lo habíamos empezado a decir. Porque sí era nuestro lugar y sí era nuestro derecho. Es cierto que siempre había sido de esa manera, pero las maneras se pueden cambiar. Porque la razón y la lógica tienen que basarse en la justicia. Porque la ley natural no puede ser la de unos. Y lo habíamos empezado a decir porque nos hacía falta, porque no era un capricho. Y lo íbamos a repetir las veces que hiciera falta, aunque fuera una verdad incómoda. Porque íbamos a tensar la cuerda como las sirgueras empujando los barcos por la ría. Y lo habíamos empezado a decir a pleno pulmón, porque la vida solo es buena cuando se reparten los derechos y las obligaciones. Lo pensamos y lo dijimos. No sé si se acuerdan. Nos dijeron que no, pero fue que sí. Aldun nagusia, foro diputatuak, alkateak, Bizkaiko gizartearen ordezkariak, guztiok, ongi etorri zirgari sarien 9. edizio honetara. Bizkaiko foru aldundiaren eta BBKaren sari hauek gure lurralde historikoan emakumeen eskubiden alde eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde egindako lanean nabarmendu diren erakunde eta proiektuei esker ona adierazten diete. Unos premios en los que contamos también con la compañía de estas 11 mujeres. Forman parte de ESAS, la red de mujeres creadoras y artistas. Ellas también han escuchado muchas veces la palabra no y han contestado con un sí. Por eso están hoy aquí, para darnos un sí lleno de arte creativo. La obra con la que hemos empezado este acto la han compuesto como si fuera una banda sonora específicamente para estos premios Sirgari, también dos mujeres, Aisea Huegun y Bea Andrés. Otra mujer, Enar Pérez Arévalo, ha fabricado uno a uno los cestos que tienen en sus asientos. Están hechos con material reciclado. Están hechos con material reciclado y simbolizan la soga y la fuerza de las sirgueras y el hilo que teje redes y encuentros. Y ahora quiero invitar en este punto a la teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa La Espada, zurea da hitza. Aldun nagusia, foru diputatuak, batzar nagusi presidentea, alkateok, zinegotziak, autoridade guztiok, arratsaldeon guztioi. Ongi etorriak aurten ere zirgari sarietara. Hemen gaude urte bat berriro. Volvemos a juntarnos aquí, en la sala BBK, para celebrar y reconocer el trabajo y dedicación de grandes mujeres que trabajan por la igualdad y el feminismo. Un año más, yo veo sonrisas, ilusión, emoción de las mujeres vizcaínas que merecen salir del anonimato cotidiano. Un año más, que no es un año más,
Quizás sea un año de intensificar la reivindicación. Vivimos algunos pasos atrás en la igualdad, que nos parecían imposibles. Se está cuestionando incluso las leyes que nos protegen de la violencia machista. Y siempre, siempre con nosotras, las niñas de Afganistán, de Irán, en Gaza, en Ucrania, en Yemen y en tantos países donde estamos viendo desaparecer para ellas los derechos más elementales. Visibilizar a las mujeres referentes contribuye a resolver la profunda, profunda injusticia histórica de millones de mujeres relegadas de la vida pública. Porque sí, a las mujeres se nos ha relegado al hogar, los cuidados, a la sumisión y a la ausencia de libertad. Arrastramos el peso de siglos siendo ocultadas y menospreciadas, incluso aquellas que prodigiosamente destacaban han sido tapadas, silenciadas y minusvaloradas. De ahí la importancia de Mujeres Conciencia, de las calles de Andereak o de la fuerza feminista de Begoña Murgialdai. Lo que no se nombra no existe. Si yo nombro Remedios Varo, Maruja Mayo, Rosa de Velasco, Marga Gil Roestet, María Zambrano o María Teresa de León, ¿a qué les suena? Son algunas de las llamadas sin sombrero. Las mujeres que configuraron la generación del 27 y solo es un ejemplo de tantos. La generación del 27 ha sido cantada solo a través de los hombres. Nos han escondido mujeres brillantes, cuyas creaciones y talento, como nuestras chicas de esas, eran iguales a los de los hombres. Porque a las mujeres nos han querido en un papel de ángel del hogar, encargadas forzosas de los cuidados o sustento de la familia en exclusiva. Nos han venido tendiendo la trampa de los destinos marcados en nuestra infancia. A los niños, el masculino, a los niños, se les permitía soñar con qué querían ser de mayores. Porque, claro, a las niñas, ¿para qué? Porque las niñas no había dudas, se iban a dedicar al cuidado del hogar. Las que se atrevían a romper el mandato patriarcal y machista han pagado muy alto precio. Hagamos una reflexión. Pensemos ahora en nuestros dos primeros apellidos. Últimamente es un pequeño homenaje que hacemos a nuestras mujeres cuando mencionamos, a nuestras madres cuando mencionamos los dos, ¿verdad? Interpretando así que mencionamos el del padre, normalmente el primero, y el de la madre, normalmente el segundo. Bueno, yo tengo primero el de mi madre, pero eso es distinto. Pues no, no es verdad. No es verdad. En realidad nombramos el apellido del abuelo materno y del abuelo paterno. Las mujeres no tenemos apellidos. Portamos apellidos siempre masculinos. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas siempre han tenido el apellido por vía masculina. Y cuando alguien quiere reconocer sus orígenes, las mujeres desaparecen. Las historias familiares ancestrales se cuentan a través de los apellidos masculinos. Las mujeres no debemos tener apellidos. Nosotras criamos y alumbramos, pero nos han hecho como el vehículo de transmisión del nombre de la familia, que es el nombre del hombre. Y esto supone de nuevo una desigualdad y pérdidas de derechos. Y para denunciar estas y otras muchas injusticias y luchas contra ellas, surgió el feminismo. El feminismo es profundamente justo. Pero su reclamación de justicia resulta muy impertinente. Desde que nació, es impertinente porque cuestiona el orden patriarcal establecido y reclama el espacio históricamente robado a las mujeres y es profundamente humanista. Es el faro que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres. La luz de la justicia que ilumina las áreas escondidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. El feminismo es pacífico. En nombre del feminismo no ha habido ni una sola muerte. En cambio, las mujeres sufrimos violencia diariamente. El feminismo beneficia al conjunto de la sociedad y es radicalmente transformador. Reivindica un radical cambio de las relaciones humanas. Trabajamos cada día para que las mujeres y las niñas, y también los hombres y los niños, sean lo que quieran ser, vivan como quieran, eliminando roles de género impuestos a los sexos que desiguala profundamente a las mujeres. Nos permite entender y sentir el aliento de nuestras madres y nuestras abuelas, de las abuelas, de nuestras abuelas y de todas las mujeres que desde los orígenes de la historia han pensado y se han comportado libremente, a costa muchas veces de tener eso que se llamaba mala reputación y hasta el peligro por su vida y la de sus familiares. Así que el feminismo es un movimiento de muy largo recorrido, más de 200 años que contamos en olas. Olas con enormes avances en momentos concretos de la historia, olas
con importantes retrocesos también. Tras las olas llegan las resacas. Estamos ahora en una ola que está llegando su resaca, a la enorme movilización del año 18, con las calles rebosantes de mujeres reivindicando sus derechos, le está llegando su resaca. Por eso funciona muy bien la metáfora de las olas, porque nos avisa de lo que nos viene, o mejor dicho, en este caso, lo que está aquí, esta ola reaccionaria. Estamos viendo quién cuestiona la existencia de la violencia machista o quién justifica la utilización de los cuerpos de las mujeres con finalidades sexuales o reproductivas. Como señalaba Simone de Beauvoir, nada es definitivo y no podemos bajar la guardia. Hay una corriente reaccionaria de fondo, una resaca contra las mujeres que tiene su punta de lanza en algunas organizaciones políticas que están en algunos gobiernos desdibujando el feminismo. Es tiempo de estar alertas y firmes en la defensa de lo que tanto nos ha costado lograr. Nos jugamos mucho con ello. Por eso, en esta lucha quiero hacer un llamamiento especial a los hombres. No me cansaré de repetirlo cuantas veces haga falta. Las mujeres exigimos nuestros derechos y nuestras libertades. No vamos contra nadie. Buscamos un reparto justo y equitativo de lo que nos corresponde. Si construimos un mundo más justo, beneficia también a los hombres. Así que pido a los hombres que arrimen el hombro, que se pongan de nuestro lado. Aquí ganamos todas y ganamos todos. Pido a los hombres que lleven el feminismo a sus espacios. Emakumeak defendatzen jarraitzen dugu eta desberdintasunaren aurka borrokatuz. Berdintasunaren alde lan egiten duten pertsona eta erakundeak aitortzen ditugu. Gure zirgariak dira, gure referenteak dira. Orgullosas herederas de aquellas que nos precedieron, mujeres forzadas, sometidas, atacadas, vilipendiadas, ridiculizadas por defender lo que era justo. Ellas supieron construir una cultura, una ética, una ideología, una nueva manera revolucionaria de enriquecer y democratizar el mundo. Por eso, estos premios que hoy reconocemos y valoramos. La Diputación Foral de Vizcaya y la BBK queremos reconocer y rendir homenaje a todas las mujeres de Vizcaya, entidades y proyectos que trabajáis por la igualdad. Este año 2024, el premio honorífico ha sido otorgado a una gran mujer, a una mujer que ha hecho del feminismo su pasión y su profesión, a Begoña Murrigalday. Supo que trabajando como consultora en igualdad, pico pala, podía hacer avanzar a la sociedad cambiando estructuras en empresas y administraciones. Mila esker, Begoña Bihotzez. El blog de Mujeres Conciencia, de la mano de Marta Macho y de la Cátedra Cultura Científica, es un proyecto que visibiliza a las científicas escondidas. Lleva nada menos que 10 años publicando diariamente la historia de una científica al día que ha sido invisibilizada. Nada menos que una al día. Y también reconocemos a la asociación Andereak, Plataforma contra la Violencia Sexista en Durango, como entidad. Andereak es un referente en Durango. 20 años de movilizar, concienciar y de hablar del daño de la violencia machista, de empoderar a las mujeres y de realizar activismo en las calles. La labor de Andereak es un aldabonazo necesario para la conciencia social. Son aún muchos los caminos que nos quedan por recorrer. Los cuidados, la brecha salarial, la ausencia de mujeres en espacios públicos y de poder. Pero hay uno que duele especialmente, que se llama violencia machista. Las consecuencias más salvajes de la desigualdad es la violencia machista y las vivimos las mujeres. Las cifras resultan brutales e insufribles y nos siguen interpelando. Nos faltan demasiadas y yo no quiero que nos falte ninguna más. Nos faltan 1.245 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003. El año pasado fueron 58 las mujeres asesinadas por quienes decían quererlas, decían que les querían. En Euskadi nos faltan 41 mujeres asesinadas por sus asesinos. Y si nos acercamos más, la mirada en Vizcaya, el número de mujeres asesinadas ha sido 25. Son muchísimas las mujeres que sufren ataques y agresiones. Solo en denuncias policiales hablamos de 3.500 victimizaciones en Vizcaya el año pasado. Quédense con la cifra, 3.500 victimizaciones, escandalosamente alta, una media de 10 victimizaciones al día. Nos faltan demasiadas, este es el homenaje, va por ellas. La igualdad de fondo creo que es lo único preventivo que tenemos contra la violencia. Vosotras premiadas, junto con otras muchas, construís dignidad y justicia y todas tiramos de la sirga. Sois los bastiones donde nos refugiamos cuando la resaca nos arrastra hacia la profundidad del océano machista. Es la defensa colectiva de los derechos de todas donde nos encontramos, más allá de las diferencias, más allá de las discrepancias. La fuerza de todas, navegando juntas, con el mismo rumbo, nos hará capear el temporal contra viento y marea, aunque corran malos vientos.
Con firmeza, con esperanza, estamos a la tarea. Nos queremos vivas, libres e iguales. Bizirik, aske eta berdinak nahi dugu elkar. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, diputatu anderea. BBK-ko gizarte ekintzako zuzendaria gonbidatzen dut orain igotzera. Nora Sarasola anderea, zurea da hitza. Herri agintariok, elkarte eta erakundeetako ordezkariok, lagunok, arratsaldeon eta ongietorriak izan zaitezte sala BBK honetara. Benetan pozkarria da areto hau berriz gainezka ikustea, berditasun aldeko lana ospatzeko. Mila esker zuen konpromisoagatik. Guztion ekarpena ezinbestekoa da benetako berdintasuna lortzeko. Berdintasunaren aldeko lana taldelana da, BBK-an argi dugu hau, eta horrezegatik beste proiektu ez gain, sari hauetan parte hartzen dugu Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera. Sari hauen bitartez, berdintasunaren alde lan egiten ari zaretenon ekarpena aitortu nahi dugu. Eskerrik asko. Conseguir la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres y avanzar en el empoderamiento de niñas y mujeres es uno de los objetivos de la Fundación BBK. Un reto prioritario y también ser una sociedad inclusiva que reconoce y valora la diversidad. Y en esa búsqueda de la diversidad, la construcción de puentes intergeneracionales, que también ha sido una de nuestras señas de identidad. En cada uno de nuestros proyectos trabajamos con intensidad el objetivo de la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres y también esa ambición de construir cohesión y de construir puentes entre las distintas generaciones, de las más mayores a los más jóvenes. Por eso nos sentimos tan identificadas con el lema que encabeza la campaña impulsada por las instituciones vascas para el 8 de marzo, orgullosas, suetas, arro. Porque detrás de una mujer empoderada ha habido siempre otra y otra lucha anterior impulsándola a serlo. También tenemos muy presentes a las generaciones futuras que heredarán nuestro legado. Depende también de nosotras ese legado, un legado que queremos que sea igualitario. Si hemos llegado hasta aquí es, como he dicho, gracias a mujeres que han luchado, que habéis luchado, y que seguimos luchando por nuestros derechos, sin dar un paso atrás, para seguir avanzando. Esa es la energía que nos ha permitido entrar en tantos espacios, en distintos espacios de la empresa, de las instituciones, espacios de liderazgo, desde donde queremos y debemos transformar. Estamos orgullosas de todas vosotras, así lo sentimos y así lo siento yo personalmente. Suetas, arro. Nos precede una inestimable labor y nos guía. Debemos escuchar y recoger ese testigo, porque tenemos mucho que aprender y mucho que aportar. Referentes de los nuevos puentes intergeneracionales. No podemos prescindir de las miradas acumuladas y para eso tenemos que trabajar con todos y todas y seguir impulsando esta transformación. Izan zirelako gara, garelako izango dira. Gaur sari banaketa honetan, sarritan, pertsona anonimo bezala eta hainbat guneetatik Bizkaia berdintzaleagoa eraikitzen laguntzen ari zareten hainbat eta hainbat pertsonen lana ikustarazi eta balioan jarri nahi ditut. Para terminar, desde la Fundación BBK, agradecer especialmente a las protagonistas de hoy, que vais a ser reconocidas precisamente por ser pioneras y por ser referentes. En la Fundación BBK estamos orgullosas de personas como Begoña Murgialdai, que lleva trabajando por la igualdad más de 30 años
y también tendiendo esos puentes entre generaciones, que ha formado a más de 100 técnicas de igualdad y que comparte sabiduría y experiencia para llegar más lejos con las que han llegado después. Estamos orgullosas de los puentes que levanta Mujeres Conciencia, acercándonos a mujeres referentes de la investigación y de la ciencia para despertar vocaciones en las más jóvenes, honrando con la misma energía a las pioneras como a las jóvenes investigadoras que nos traen sus últimos hallazgos sobre inteligencia artificial en ese maravilloso blog. Y estamos muy orgullosas de los puentes que levantan asociaciones como Asociación Andereak, Plataforma contra la Violencia Sexista de Durango, que no dejan que caigan en el olvido las mujeres asesinadas, como Ofelia Hernández, y que se empeñan desde el importantísimo ámbito local en que nuestras jóvenes no tengan que sufrir ningún tipo de violencia en sus vidas, apostando por la educación y la transmisión de unos valores que representan los de nuestra sociedad. Como decía al principio, esto es un trabajo en equipo. Cada entidad, cada agente, detrás de su ámbito de actuación, cada empresa y cada persona, desde nuestra esfera privada, tenemos un papel que desempeñar en este proceso. Es fundamental el compromiso y que trabajemos juntas para construir un futuro donde la realidad, donde una realidad palpable de igualdad sea posible y no solo un deseo. Sorionak eta eskerrik asko bihotzez guztioi egindako ekarpenagatik, beste emakumeentzako erreferente izateagatik eta ondorengo beste emakumeei bidea zabaltzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sarasola Anderea. ¿Alguna vez nuestras razones y nuestros derechos fueron escuchados a la primera? El feminismo ha sido un motor de cambio. Ahora pensamos que todos los avances logrados eran inevitables. Pero, ¿alguna vez nos dijeron que sí a la primera? ¡Nunca, Itziar! ¡Nunca nos dijeron que sí a la primera! Nunca nos escucharon y nos dijeron a la primera que sí, que teníamos razón, que lo que pedíamos era justo. A las sufragistas nos dijeron de todo. Pedíamos algo tan fundamental como la participación política, poder votar. Nos encarcelaron, nos declaramos en huelga de hambre y nos alimentaron por la fuerza. No usamos la violencia porque nuestra demanda era de lógica, de sentido común, de justicia. Desde la declaración de Seneca Falls en 1848 lo dejamos bien claro. La mujer es igual al hombre. Así lo estableció el creador y por el bien de la raza humana exige que sea declarado como tal. Sin embargo, aquí, Clara Campoamor, en el Congreso de los Diputados, tuvo que emplearse a fondo para que la República reconociera por fin nuestro derecho al voto. Lo conseguimos en el año 31. Ya lo dijo ella. Solo hay una cosa que solo uno de los sexos puede hacer: alumbrar. El resto de las cosas las hacemos todas las personas en común. Así que no podéis venir vosotros, los hombres, a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer, sobre el hijo, aislados, aislados de nosotras, las mujeres. Bozka eskubidea hartzeko gure gain, hartzeko gure gain. Sufragistak zein Klara ez ziren egon zain. Jasan da horren beste epai eta irain, arai hartan zorotzat hartu gintuzten hain. Baina pentsa ezina litzateke orain. Baina pentsa ezina litzateke orain.
Lo que hoy nos parece tan indiscutible, el derecho al voto, exigió una gran movilización y fue un logro que costó muchos años conseguir. Oroimena dugu eta oraina ere badugu. Horregatik, sari hauek berdintasunaren aldeko proiektuen lana aitortu nahi dute. 2024ko berdintasunaren aldeko proiektuaren zirgari saria Mujeres Conciencia proiektuarentzat da. Zientzia hain maskulinizatuta dagoen eremu batean emakumeak ikusaraztea eta alduntzea da 2014an zientzia divulgazioko blog hau sortzearen arrazoia. Gaur, 10 urte geroago, emakumeek zientzian eta teknologian egin eta egiten dutenari buruzko erreferente feminista da. Mujeres Conciencia beharrezko proiektua da. Emakumeek ez baitituzte gizonek dituzten aukera berak zientzia lanbidean. Bidea zailtasunez beteta dago. Desberdintasunaren datuak irmoak dira. Eta adierazle argi bat da emakumeen presentzia txikiagoa dela, arlo akademiko edo profesionaletako goi mailako postuetan. Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoaren Katedraren ekimena den blog hau mundu zabaleko txoko bakoitzera iristen da gaur egun. Zientzia eremuko emakumeen existentzia, lana, ekarpenak eta ingurua barrak ezagutarazteko asmoz sortu eta mantentzen da. Horretarako, egunero artikulu bat argitaratzen du emakume zientzialari bati buruz eta horrek ikerketari egindako ekarpenei buruz. 10 urtez, emakume bat egunero, emakume asko dira. Lehen, ikusezinak ziren emakumeak. Mujeres Conciencia izeneko blogaren helburua da estereotipo sexistak desmuntatu eta emakume zientzialariei ikusgarritasuna ematea eta eragin biderkatzailea du, hezkuntza eremuan sartzen delako. Ikerketaren erreferente delako eta komunikabideetan presentzia duelako. Mujeres Conciencia blogak 10 urte beteko ditu 2024ko maiatzaren 8an. 3,650 egun baino gehiagoko ibilbideari jarraituz. Emakumeek zientziaren arloan egindako lan itzelari buruzko edukiak argitaratu eta ezagutaraziz. Horregatik, guztiagatik, bidezkoa da blogak zirgari saria jasotzea 2024an berdintasun aldeko proiektuen atalean. Saria diputatu nagusi orde eta diputatuak emango du eta Marta Macho Estadlerrek eta Juan Ignacio Pérez Iglesiasek jasoko dute. Eskerrik asko. Muchas gracias en nombre de la gran familia que formamos parte del proyecto Mujeres Conciencia. Este premio es muy especial porque las Sirgueras representan a muchas mujeres que también en el ámbito de la ciencia han sido explotadas, ignoradas y empujadas a los márgenes, a esos lugares que los hombres no tenían ningún interés por ocupar. Aunque esos márgenes, muchas pioneras, En esos márgenes, muchas pioneras encontraron las respuestas a algunos de los grandes problemas de la ciencia, porque la solución estaba en esos lugares y ellas tenían la inteligencia y la habilidad para reconocerlas. Mujeres Conciencia no procede de una unidad de igualdad. Nació hace casi 10 años en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Es un blog de ciencia. Hablamos de ciencia a través de las aportaciones que realizaron esas científicas pioneras, sabias, tenaces, perseverantes, inteligentes e infatigables. Y también hablamos de ciencia a través de tantas mujeres que hoy en día
trabajan en centros de investigación aportando su saber, su oficio y su empeño en mejorar la vida de las personas. Pero a pesar de que somos un espacio digital de ciencia, la reivindicación también está bien presente en Mujeres con Ciencia. Compartimos estudios que evidencian la importancia de incorporar la perspectiva de género en el quehacer científico. No puede hacerse una buena ciencia sin incorporar esta mirada. Y, por supuesto, a través de vidas científicas de tantas mujeres, mostramos extraordinarios modelos de investigadoras, de su manera de trabajar y de aportar al avance de la ciencia. Son referentes inspiradoras para mujeres y para hombres. Sin duda, sin ciencia no hay futuro, pero para hacer una buena ciencia se necesita incorporar la perspectiva de género sin fisuras. Es preciso escuchar a las científicas. Es vital que más investigadoras feministas lideren los equipos. El futuro de toda la sociedad está en juego. Sin duda, este premio Sirgari nos ayudará a seguir difundiendo este mensaje. Eskerrik asko. Simón de Beauvoir lo dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Después de los avances de las sufragistas con los derechos políticos, perdón, me he quedado en blanco, discúlpenme, me he emocionado. Me he quedado en blanco escuchando el discurso, lo siento. Vale. Simone de Beauvoir lo dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Después de los avances de las sufragistas con los derechos políticos, también se nos dijo una vez más que ya teníamos suficiente, que ya habíamos logrado la igualdad. Podíamos votar. ¿Que qué más queríamos? Pues queríamos la igualdad. Esa que tantas veces nos decían que ya habíamos logrado y nosotras repetíamos hasta la saciedad, aunque no les gustaba escucharnos, que lo personal es político. Éramos mujeres y queríamos ser libres, libres para amar, para decidir sobre nuestra sexualidad, sobre la maternidad, para ser y para estar, para ocupar espacios públicos, para trabajar fuera de casa, incluso para divertirnos con el mismo derecho que hacían los hombres. Aquí, las 11 de Basauri se enfrentaron entre los años 70 y 80 a un largo proceso judicial por haber abortado. Las leyes fueron cambiando y la percepción social también. Pero para ello hubo que luchar muchísimo, con mucha solidaridad y con muchas movilizaciones. ¡Nos manifestamos! Ocupamos instituciones públicas e incluso hicimos una campaña de autoinculpación en solidaridad con ellas. Las mujeres siempre hemos tenido que estar firmes, organizadas y unidas. Jarraituta bigarren, olatuarekin, olatuarekin, kezkatu ginen beste, hainbeste gaire. Amatasuna lana tabortuarekin antolatuta betez kaleta erpin. Ez ginen konformatu bozkatzearekin. Ez ginen konformatu bozkatzearekin.
Algunas de las que estáis aquí os acordáis de todo lo que supuso el caso de las 11 de Basauri y seguro que hasta participasteis de todo aquel movimiento. Vaya nuestro homenaje para ellas y para vosotras. Eta gure errekonozimenduarekin jarraitzen dugu, iraganetik orainaldi honi begiratuz. 2024ko berdintasunaren aldeko entitatearen zirgari saria Andereak elkartearentzat da. El 15 de enero de 2005, Ofelia Hernández fue asesinada por su excompañero, vecino de Durango, provocando una fuerte conmoción y reacción en el municipio. En este escenario nace, desde la rabia y la impotencia, la Asociación Andereak, para hacer frente a una realidad cruel. Y lo hace con el propósito de prevenir la violencia machista, impulsando la toma de conciencia sobre la desigualdad y organizando a las mujeres en una estructura. Andereak trabaja la concienciación, el empoderamiento de las mujeres y la sensibilización desde la movilización activa. Lleva a cabo concentraciones semanales, conferencias, charlas informativas y cursos de formación. Y cuenta con una notable presencia en las instituciones públicas, formando parte de redes territoriales y locales. Andereak, este grupo de valientes sirgueras durangarras, como Sumari, son conocidas en todo el territorio por su defensa de los derechos de las mujeres, desde el esencial derecho a la vida, al de tener la libertad de ser la mujer que cada una quiera ser. Su labor de concienciación y su lucha constante contra la irracional y cruel violencia machista son dignos ejemplos de feminismo social y por ello son merecedoras del Premio Entidad por la Igualdad Zirgari Saria 2024. Saria BBK-ko gizarte ekintzako zuzendariak emango du eta Miren Sarrionandia Derteanok jasoko dute. Eta Isabel Iraurgi Bilbaok. Urduritasuna. Arratsaldeon guztioi. Oso pozik gaude sari hau jasotzeaz eta eskerrak eman nahi dizkiogu Aldundiko berdintasun sailari saria emateagaitik. Eskerrik asko ere Lanbroa elkarte veteranoari proposatu gaituelako. Andereak 2005tik indarkeria matxistari aurre egiten diarduen Durangoko elkartea da. Emakumeen giza eskubideen aurkako atentatu larri hau ikustarazten saiatzen gara, kalean konzentrazioak eta manifestazioak eginez. Horregaitik gu hilaren azkeneko ostegunetan, eguenetan, elkartzen gara Durangon Andramariko elizpean. Indarkeriaren biktimak hartatu eta laguntzen ditugu. Queremos dedicar este premio a todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquiera de sus formas. A las mujeres que sufren maltrato y permanecen con sus agresores. A sus hijas e hijos. A las que han roto el círculo de la violencia y ahora son supervivientes. A las madres protectoras acusadas de originar el falso síndrome de alienación parental. A las mujeres en situación de prostitución. A las que son violadas en las películas pornográficas. A las mujeres y niñas agredidas sexualmente en los espacios privados o en la calle. O a las víctimas de la explotación reproductiva. A los niños y niñas nacidos por vientres de alquiler que son comprados para satisfacer caprichos. Honek guztiek bultzatzen dute gure aktivismoa. Eta gure gain hartzen dugu haien egoera salatzeko erantzunkizuna. Bereziki gaur gogoratu nahi ditugu edozein indarkeria matxista mota
publikoki salatzera usartu diren emakumeak eta beste batzuen erreferentea direnak. Aizpak, guk sinesten dizuegu. Aizpak, elkarrekin indartsuagoa gara. Amaitzeko, prostituzioan ari diren emakumeen eta bizirik atera diren, direnen eskaerei benetako erantzuna, emango dion lege abolizionista bat eskatu nahi dugu. Estatu osoko 100 erakunde feminista baino gehiago babesten dugu LOAPS, prostituzio sistemaren lege organiko abolizionistaz ari gara. Eskerrik asko. Nos lo vuelven a decir, nunca han dejado de decirnoslo, que no toca, que hay cosas más importantes. En este momento, cuando casi hemos consumido el primer cuarto del siglo XXI, ¿está sonando un móvil por ahí? No, atiéndelo, atiéndelo, atiéndelo. Perdón, no, ahora no te puedo coger. No. Me pillas súper agobiada, tía. ¿Qué va? O sea, encima cuando salga del trabajo tengo que recoger a los niños, darles de cenar, los deberes, acostarles. ¿Qué va? Para nada. No, esta semana no está, está en Alemania, le ha tocado viaje. Sí, es un proyecto súper importante y no puede decir que no, ya sabes. Mis aitas, bueno, pues me ayudan lo que pueden. Ama, ya sabes que ha empezado con los achaques, el mes que viene tiene una prueba. Y como esté peor, pues Aita se va a agobiar. Y yo, la verdad, no sé si voy a poder atenderla bien. Ya, pero para contratar algo tendría que cobrar yo más. Y ya sabes que con el embarazo, la crianza, pues me quedé a medias. Sí, no. Yo ahora, la vida no me da para pensar en ascensos, la verdad. Sí, por supuesto, si el día 8 de marzo del 2018 lo vimos claro, clarísimo, hay que seguir con todo esto, por supuesto, pero es que hoy me pillas un poco en un mal día. Sí, si es que ahora hablan de las mujeres como si fuésemos todas lo peor del mundo, unas feminazis, y luego a la vez que si lo hacemos un poco mejor que ellos, que sí, amiga, sí, ya sé. Si yo lo que necesito es tomarme un café contigo, echarme unas risas y adelante con todo esto, que todavía nos queda mucho. Muchos derechos, igualdad. Sí, claro que sí, claro que lo vamos a conseguir, por supuesto que lo vamos a conseguir. Aunque nos digan que no, luego va a ser que sí, como siempre. Aurta el duen zaintzan, gabiltza aktibo. Gabiltza aktibo, ta gainera manten du behar positibo. Naiz kezatzeko izan 11 motibo, eskerrak aldaketa datorren astiro, ez baitu onartu. Ez etzik berriro, oh, ez baitu onartuko, ez etzik berriro. Gero eta handiagoa den baiezko batekin jarraitzen dugu ekitaldi hau. Eta berriz ere, sortzaileen eta artisten konplizitatea bilatzen dugu. Arratsalde honetan, gure bidelagun diren esaseko emakumeak. También la obra que escucharemos ahora está compuesta por una mujer, Laura BL, escrita específicamente para esas como una obra que habla de ellas mismas. Se estrena hoy en estos Sirgari Sariak. Thank you.
El tercero de los galardones de los premios Irgari siempre tiene algo especial, y este año todavía más. Una de las fijas, una de las de siempre, una de las imprescindibles. Begoña Murgialdai Martínez, psicóloga, sexu hezkuntzako begiralea eta berdintasun teknikaria da. Bere lana beti egonda lotuta emakumeen bizi kalitatea hobetzearekin, emakumeen eskubideak baliatzearen aitorpenetik hasi eta gizartea eta balioak aldatzeraino. Feminismoa bere bizitza izan da. Mundua eta harremanak maila guztietan ulertzeko modu gisa deskribatzen du feminismoa. Maila profesionaletan, pertsonekiko harremanetan, maitasun harremanetan, senideekiko harremanetan. 1985az geroztik erakundei berdintasunaren arloan laguntzen dihardu. 1985ean Murgibe Aholkularitza enpresa sortu zuen, berdintasun politikak zer ziren ulertzen ez zen garaian, baina errealitate hori aldatzea espero zuen, agian feminismoa beti mahai gainean presente egon zen familia tradizio horrengatik. Urte batzuk geroago, erakunde publiko eta pribatu ugarik konfiantza izan dute emakume honen lanean, eta gaur egun feminismoan oinarritutako berdintasun plan bat dute. Begoñaren ustez, gaurko feminismoak interes handia pizten du arlo publikoan zein enpresan, eta garrantzi handiko balio bihurtu da haien artean. Gainera, ikusten du belaunaldi berriak, berdintasunaren alde borrokatzeko modu berriak, sustatzen ari direla, eta horrek poztu egiten du eta gehiago ikasteko bidea ematen dio. Ikerketa eta prestakuntza dira bere lanaren zutabeak, eta zutabe horietan finkatuta diseinatu eta abiarazi ditu berdintasun programak eta planak. Bizitza osoa emakumeen lan eremuko baldintzak hobetzeko ahaleginetan ibili da. Horren ondorioz, aintzatespen eta sari garrantzitsuak jaso ditu. Hala nola gaur, Begoña Murrialdai Martinezek jasotzen duena. Zirgari saria 2024 ohorezko saria. Invito a subir a Begoña Murrialdai Martínez, a quien acompaña a su hija Leire Benavente Murrialdai, a recibir de manos de la diputada general de Vizcaya, Elisabeth Echanove, el premio honorífico Zirgari Saria 2024.
Bueno, ya llegó, Que esto de los complementos, ya veis, va también con la edad y con la trayectoria de la vida de una. Ay, madre, bueno, pues al lío. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes y muchas gracias a quienes habéis presentado mi candidatura y finalmente también al jurado, ¿no?, por pensar en mí como merecedora de este reconocimiento. Cuando me llamó la diputada, y además le dije que se lo iba a decir en público, la primera reacción fue, a ver si todavía soy una pipiola y un aprendiz en esto de las políticas de igualdad y de género, si hay muchísimas más mujeres merecedoras de este premio que yo. Pero es verdad que enseguida me acordé del síndrome tóxico típico de las mujeres y que detesto, que es el síndrome de la impostora, ese que te dice que no vales para tanto, y me dije, mira, Bego, pues vaya subidón. Admítelo, que ya tienes una juventud acumulada, 62 años, y también una trayectoria. La verdad es que siempre... Gracias. La verdad es que siempre me he sentido y reconocido como una mujer con suerte y afortunada. Siempre he sido consciente de los privilegios de nacer donde he nacido, de criarme y crecer en un ambiente de crítica social, de cuidado por la comunidad, la solidaridad y feminista. Y sí, según he ido creciendo y eligiendo mi futuro, también he tenido la gran suerte de poder dedicar mi espacio y mi tiempo profesional a lo largo de más de 35 años a trabajar y cuidar la defensa de los derechos de las mujeres, trabajar por nuestra calidad de vida, nuestra independencia, fundamentalmente a través de mi apuesta profesional en diseñar e impulsar estrategias, en formar profesionales, en crear asociaciones de mujeres y redes, compartiendo conocimiento y, finalmente, creando hace 29 años y sacando adelante mi proyecto empresarial Murgibe, en el que quiero y nos empeñamos en gestionar y liderar con una nueva cultura amable con las personas, con valores de cuidados, de empatía, de empoderamiento, con buen humor y transparencia y confianza, donde el feminismo y los derechos humanos atraviesen nuestra forma de hacer y de gestionarnos. Y os puedo decir que se puede y además nos va bien. Sabéis que el feminismo me salvó la vida, así de claro. Me llegó a los 13 años y lo abracé como mi forma de vivir desde entonces. Desde un compromiso muy cotidiano, muy en lo próximo, en lo comunitario, en lo personal, pero también de lucha colectiva. Llega el momento de agradecimientos y la verdad es que mi lista no tendría fin con tantas personas, especialmente mujeres, que han sido mis mentoras, mis amachus académicas, políticas, mis inspiradoras. Pero sí voy a mencionar a una que en su día apostó por mí de manera especial cuando yo era una novata a mis 28 años y que me ayudó a empoderarme sin darse cuenta. Itziar Fernández Mendizábal, la primera secretaria general de Emakunde, con quien trabajé desde 1990 a 1995. Siempre le estaré agradecida por esa confianza que tuvo en mis propuestas, en mis locuras y en mi trabajo. También tengo que decir que me hizo sudar. Obviamente, en este camino hay muchas complicidades que me han ayudado y siguen ayudando, como ha sido mi segundo apellido de hoy, Martínez, mi amachu, mi chico Juancar, mi compañero de vida, mis hijas Leire y Yone, y una buena relación de gente a la que quiero y admiro y que muchas de esas estáis hoy aquí. Y no me puedo marchar sin dedicar un fuerte abrazo a mis compañeras de Murgibe, esas mujeres que han depositado una confianza y una fidelidad con este proyecto de una manera nada habitual en el ámbito empresarial. Bueno, tranquilidad para quienes conocéis, no me voy a alargar mucho más. He de decir que mis emociones están bastante a flor de piel después de estos 15 meses de marrón vital que me ha proporcionado la Lotería del Cáncer y que también quiero terminar de una manera airosa. Pero sí voy a decir que, reconociendo que hemos avanzado mucho en estos años, también me asusta todo, con mayúscula, lo que nos queda por recorrer. Tantas asignaturas pendientes que se han enquistado en nuestra sociedad, como la violencia sexual, las violencias machistas,
la precariedad laboral de las mujeres, la doble y triple jornada que soportamos, la cosificación de nuestros cuerpos y un largo etcétera. Espero recuperarme en breve y volver de nuevo a compartir con muchas de vosotras este apasionante propósito de conseguir la igualdad, por conseguir y blindar lo conseguido. Nunca se sabe dónde por dónde nos pueden ir retirando de nuevo. Y como parece que está de moda esta tarde, nombrando también a nuestra amiga Simone de Beauvoir, nunca olvidéis que una crisis política o una crisis económica o una crisis religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Por las que estuvieron, por las que estamos y por quienes vendrán, gora borroca feminista. Ekitaldi hau, aldundiko agintari gorenak, Bizkaiko aldun nagusi Elisabete Txanobek itxiko du. Bizkaiko batzar nagusietako presidenta, sailburua, foru diputatuok, herri ordezkari guztiok, eta erakunde ezberdinetatik etorri zarien persona orori eskerrik asko gaur hemen zauzielako. Azteko nola ez, sarituak zorion du gure dodaz. Sari hauek, badakizue moduan, garrantzi berezia daukie Bizkaiko Foru Aldundiaren zat. Lana, dedikazioa, eta pertsonen arteko berdintasuna oinarri daukan gizartea ere egitzeko alegina aitortzeko modu bat dira guretzat. Guztiok gure goera edo zein dalabe aukera bardinak izango doguzan gizartea. Hori da erakunde gisa daukagun helburu nagusietako bat, pertsona guztientzako Bizkaia bat eraikitzea. Eta aurrera goaz, zalantzarik gabe. Baina asko dago, asko oraindik egiteko. Sari hauekin, lan horretan diharduten pertsonai aitortza egin nahi deutzegu. Andereak, Begoña Murgialdai eta Mujeres Konzientzia blogak egindako lanean pertsonifikatuta aurten. Ibilbide luzeko lana egin dozue. Eta ez da sari edo errekonozimendu bila egina izan. Helburu jakin eta zehatz batzuei erantzuteko edo lortzeko baino. Indarkeria gaberko gizartea. Behingoz desager dadin edozein indarkeri mota, fisiko zein psikikoa. Erakunde guztiei berdintasun ikuspegia izan daien laguntza eskainiz, hitzetatik ekintzetara joan daitezan. Eta eredu izatea eta estereotipoak eraistea. Bizitza honetan gizonezkoentzat bakarrik gordetako esparrurik edo jarduerarik ez dagoela zertan egon aldarrikatuz. Las premiadas en esta y en ediciones anteriores representáis a todas las personas que han contribuido a que hoy la mirada de la igualdad esté en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Decía antes que son unos premios especialmente importantes para esta Diputación Foral de Vizcaya. También lo son para esta Diputada General. Hoy, una mujer lidera la Diputación Foral. El Consejo de Gobierno de la Diputación está compuesto por 8 mujeres y 2 hombres. Y esto es gracias a que antes de nosotras hubo muchas mujeres que se empeñaron en coger las sirgas para remolcar el barco de la igualdad. Ese barco ha avanzado, sigue avanzando, pero aún no ha llegado a puerto, queda todavía travesía. Por eso, hoy seguimos reconociendo la labor de quienes se empeñan en que no se detenga, una labor que visualizamos en Andereak, en Begoña Murgialdai, en el blog Mujeres Conciencia. Por su labor desarrollada para erradicar la mayor expresión de desigualdad que existe, la violencia, las agresiones físicas o psíquicas, para ayudar a todas las organizaciones a tener una visión de igualdad, a pasar de las palabras a los hechos.
y para derribar estereotipos, demostrando que en esta vida no tiene por qué haber ámbitos o actividades reservadas únicamente a los hombres. A este reconocimiento le sumo un compromiso. La Diputación va a seguir empeñada en hacer que cada día, entre todas, demos nuevos pasos para eliminar todas las desigualdades, en seguir construyendo una sociedad para todas las personas. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, aurtengo sarien ekitaldia bukatu dugu. Datorren urtean hemen izango gara berriz berdintasuna ospatu eta saritzeko. Y para terminar este acto, quiero invitar a subir al escenario a todas las premiadas, a Elisabete Echanove, a Teresa La Espada y a Nora Sarasola, para hacernos todas una foto de familia. Eskerrik asko guztioi eta datorren urterarte. Thank you.